Are you all right? Tía, ¿estás bien? Tía? Tía? She said the red looks good on me. Decía que el rojo me quedaba bien. Yukiko-san? Yukiko-san? I hated my name. Yukiko. Snow. Odiaba mi nombre. Yukiko. Nieve. Snow is cold and it melts quickly. It's transient. Worthless. La nieve es fría y se deshace rápidamente. Es transitoria, es inútil. But it's perfect for me. Apart from inheriting the inn, I'm worthless. Pero es perfecta para mí. Aparte de heredar la posada, soy... O sea, no tengo valor. Still, Chie told me that red looks good on me. Y aún así Chie me dijo que el rojo me quedaba bien. Are these Yukiko-san's inner thoughts? I remember hearing Saki-senpai's too. ¿Estos son los pensamientos internos de Yukiko-san? Recuerdo haber escuchado los de Saki-senpai también, y menudo mierda de pensamientos. Yeah, this castle is probably here because of this Yukiko person. Sí, este castillo probablemente esté aquí por culpa de esta Yukiko. 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 Chie was the only one who gave my life meaning. Chie era la única que le daba sentido a mi vida. She's bright and strong, and she can do anything. She has everything that I don't. Es lista y es fuerte. Puede hacer lo que quiera. Es todo lo que yo no soy. Comparada con Chie, yo. Chie protects me. She looks after my worthless life. Chie me protege. Ella es la que me protege mi mi inútil vida. And I don't deserve any of it. Y yo no me merecía nada de ello. Chie is so kind. Chie es tan amable. Yukiko. Yukiko, yo. Chie is so kind, huh? What a joke. Chie es tan amable, ¿eh? Menuda broma. What? ¿Qué? Oh man, is that? Oh Dios, ¿es eso? It's just like Yosuke. Es como Yosuke. She lost control over a suppressed self. Now it's a shadow. Hemos metido al jefe este a medio de la mazmorra de Yukiko porque sí. Perdió control de su yo. De su yo interno. Ahora es una sombra. Estamos hablando de esa Yukiko. Dice que la estoy protegiendo. Dice que es totalmente, ¿cómo digo? Sin valor, pero bueno, que es, vale, que es inútil. Así es como debería ser, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Yukiko es tan atractiva, tan... con la piel tan clara. No sé qué obsesión tienen los japoneses con lo de la piel, pero... tan femenina. Es... todos los tíos están babeando por ella. Cuando Yukiko me mira con esa... con esos celos, wow. Me... da una... una... como una descarga. Yukiko sabe lo que hay. No puede hacer nada si no estoy con ella. Soy mejor que ella, mucho, mucho mejor. No, nunca he pensado eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer que se calle? Tenemos que proteger a Chie. No lo sé. Puntos suspensivos.
Tenemos que proteger a Chie. No lo sé, puntos suspensivos. Estamos perdiendo un tiempo semi valioso, pero da igual, quedémonos en postura aquí de acción sin hacer nada en absoluto, de verdad. Tenemos que proteger a Chie. Estás quitando protagonismo aquí todo el mundo. Tenemos que proteger a Chie-chan ahora mismo. No, no os acerquéis a mí. No me miréis. Chie, calm down. Chie, cálmate. No, no, this isn't me. No, no, esto no soy yo. Wait, stupid. Don't say anything else like that. Espera, estúpida, no digas nada más como eso. Es cierto, yo soy la que no puede hacer nada sola. No puedo ganar como chica y mucho menos como persona. Soy patética. Pero Yukiko, ella depende de mí. Por eso es mi amiga. Nunca dejaré que se vaya. Nunca la soltaré de mí. Nunca dejaré que se vaya, vamos. Es demasiado importante para mí. No, así no es como pienso de ella. Así que simplemente vas a girarte, vas a darme la espalda y negarme otra vez. Pero las cosas son distintas ahora. Cuando llegue el momento, yo seré la única que quede. A ti no te importa, ¿verdad? Todavía soy yo y tú. ¡Cállate! ¡Tú eres! ¡Chie, no! ¡Chie, no! You're not me. ¡Tú no eres yo! Las palabras mágicas. Eso. Maravillosa. ¡Chie! ¡Chie! It's coming. You have to use your powers to save Chie-chan. Se acerca, tenéis que usar vuestros poderes para salvar a Chie-chan. ¿Qué clase de persona es esa? Mola que va a montar encima de tres alumnas. Sí, es super dominatrix. Soy una sombra, el yo auténtico. ¿Qué pensáis que estáis haciendo? ¿Intentar defender a mi yo real? Entonces vais a pagar el precio. ¡Calla! ¡Deja de ser una molestia! Chie, solamente aguanta ahí un poco más. Ah, ¿creéis que podéis detenerme tan fácilmente? Maravilloso. Te afecta el viento, ¿verdad? Creo recordar que te afecta el viento. Ataque rayo porque sí. No, 58 no está mal. ¿Viento? Dime que te afecta el viento. ¿Te afecta el viento? ¿Viento? 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 Tiene que haber siempre algo que le afecte a las personas de aquí al principio. Ataque en equipo. El poder de la amistad. Cómete la banana, cómetela, cómetela, cómete la banana. Parece que no entenderéis sin un poco de dolor. Macio. Eso es malo para Yosuke. ¡Esto es nuevo! ¡Au! Eso es malo. Ahora, los ataques múltiples con que derriben a un solo enemigo ya te dan turno extra. Y eso es igual para los enemigos. Lo cual es una putada muy grande. El juego es a la vez más fácil y más difícil, nada más que por ello. Porque a veces están enemigos que técnicas ma para todo. Y con que hagan un crítico de folla o derriben a alguno por punto débil, te la lían. Y muchos jefes les va a gustar cambiar de elemento para tocar los huevos. ¡Y eso es malo! Josuke, te tienes que curar.
Me queda más que una medicina, te lo puesto de creer. Estoy por revivirte, casi. Porque te han estuneado, ahora no te vas a levantar el siguiente turno. Mira, toma la medicina, anda. A ver si haces algo. Que eres el único tonto que tiene ataques de viento. ¡Mierda! Aumenta resistencia al viento, será hija de... ¿Qué personas tengo? Pixie. Pixie tiene Día y Patra y aprende Cío. Y tú tienes Tarunda y no recuerdo qué aprendes, pero viento no es. Eso es malo. Eres bueno contra ataques físicos, pero débiles contra el fuego. A lo mejor debería cambiarme al Moco. Pero tengo Racunda. Puedo aumentarme la defensa. Y esto le baja la defensa. Vamos a bajar la defensa y ataco cuerpo a cuerpo con el prota. Levántate ya, gracias. He perdido nada más que un turno. Ahora ha aumentado la defensa al viento, lo cual quiere decir que ya no la tiro. Y dura tres turnos, así que mientras tanto le pegaré cuerpo a cuerpo. Mierda, resiste físico. Aunque le haya bajado la defensa, le voy a quitar más o menos lo mismo. Voy a probar con el prota, que a lo mejor tiene más ataque. 57, no merece la pena. No merece la pena nada en absoluto. Iré a Garu, aunque ahora mismo vaya a resistirlo. 33. ¡Ah, qué patético! ¿Vais tan en serio y apenas hemos empezado? Chie está mirando con cara como de regomello interno a Yosuke, o sea que cubrir a Yosuke. Súper descarado. Mientras atacaré cuerpo a cuerpo, que algo le quitaré. Aunque, coño, tengo Cío que sí que le afecta normal, joder. Guardia. Ya le afecta el viento, menos mal. Macio, pero como estoy cubierto no me afecta. Sí me afecta, pero no me afecta. Vamos a utilizar Cío. 81, se lo llevo a saber luego directamente. Y Garu. Y debería medio empezar a preocuparme por la vida. Pero ataque cuerpo a cuerpo, o sea, pero ataque al Mighty este. Otra vez, 88, bien. Pero es que sois idiotas, ¿por qué la estáis protegiendo así? No es nada más que una... zorra. Greenwald. Oye, Yosuke, ¿no tendrás nada para quitar la defensa de mierda contra la... contra el viento, que es lo único que le afecta? ¿Qué habilidades tienes? Ah, tienes Día Mamarracho y no me lo habías dicho. ¿Podría haberme curado todo este tiempo? Oh... Ataque cuerpo a cuerpo. 39. Si los ataco normal con el mierda palo de golfo con lo otro. Cío por lo menos le sigue afectando. Voy a hacer un Día al protagonista mientras tenga el viento. ¡No os burléis de mí! ¡No sois nada comparado conmigo! ¡Uh, Mabufu! Pero eso no me afecta. ¿Por qué tienes Mabufu? ¿Y por qué has hecho Macío antes, más bien? Tengo una idea. Vamos a cambiar a Pixie. Vamos a hacer Día a Yosuke y creo que ya tendrá la defensa cambiada para este turno. O tal vez no, pero aún así lo voy a intentar. No, todavía resiste. Tiene que ser este turno era, vale. Macio, eso es malo. Eso es malo. No, le hagas a Dios que... No, toque las cosas de tocar. Me cago en... Como iba diciendo, te voy a curar otra vez. ¿Sabes qué voy a hacer, tío? Aunque me voy a curar a mí primero. Y luego cambio a la persona otra vez. Esto lo estamos alargando más porque sí, sin querer. Ups, me podría haber hecho el ataque con este. Me voy a cubrir por si acaso. Ah, Mabufu. Si esto está ya casi decidido, Izanagi.
y hacer las cosas de hacer. Cío, y ya está. Le caga un poco con el orden de los turnos, pero bueno. Y todavía tiene defensa. Puedo meter un día por ahí. Venga, vamos a curar por si acaso. Y tendremos que tirar a la base de Cíos para gastar ese test como los tontos. 53, ya le queda poco. Todavía tienes la defensa al viento, ¿eh? ¡Ataque normalito! ¡Estupendo! Y ahora se le quita. ¡Me cago en...! ¡Tengo que cubrirme! ¡Cubrirme! Dios, que va a morir. ¡Buen trabajo! A lo que iba... diciendo, quería gastar ya un revivir en el puto primer jefe, básicamente porque el de Yosuke es como de broma, prácticamente. Esto no ha ocurrido, es mentira. Si solo tuviéramos refresco, esto no hubiera pasado, es verdad. Nadie ha muerto, es mentira. Joder, qué triste. Tengo que cubrir a veces, mira que avisan. Estupendo. Oh, banana. 7.000 yenes, eso me va a venir bien. Algo dentro tuyo ha cambiado. La experiencia me da igual, solo quiero los yenes. ¿No vas a comprar ítems? No, no voy a comprar ítems. Me van a sobrar los objetos. Infinito. Sobre todo porque curo con magia y ya está. Los únicos objetos que necesito son DSP. Literal. Gira ya ha subido de nivel. Y ha subido la fuerza. Y la magia. Y la agilidad. Y a quién le importa. Sí, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿No tienes nada más que decir? Para, Chi, está bien. Pero... eres más que esa cosa. Todo el mundo tiene caras distintas, o lo entendemos. Tú eres más que esa cosa. Todo el mundo tiene distintas facetas, digamos, o lo entendemos. Tengo que terminar esto ya. Después del combate este es cuando lo voy a terminar, por cierto. Y eso. Ahora sí lo he alargado más de lo que quería, pero es que como siempre tardamos muchísimo. Todo el mundo tiene distintas facetas en su personalidad y eso. ¿O algo? ¿Todo el mundo? Tienes razón, yo pasé por lo mismo. Así que puedo entenderlo. Quiero decir, todo el mundo tiene una parte suya así, salvo el protagonista. Joder, estos. Soy más prota. Sí, creo que lo entiendo ahora. Tú eres yo. Una parte de mí que intentaba olvidar, que no podía perdonar, que intentaba ignorar. Pero aún todavía existes, eres parte de mí. La fuerza del corazón requerida para enfrentarse a una misma se ha hecho manifiesta. La persona... ¿no? No sé si lo decían antes. Sí, se ha enfrentado a su otro yo. Ha obtenido la fachada utilizada para enfrentarse a las dificultades de la vida de la persona Tomoe. Que también es algo japonés, me parece, pero no recuerdo qué. Es cierto que una parte de mí se siente así. Pero no estaba mintiendo con lo de ser amiga de Yukiko. Como si no supiéramos eso ya. ¡Hey, Chie! ¡Hey, Chie! I'm okay. Just a little tired.
Estoy bien, solo un poco cansada. You don't look okay at all. Pues no tienes buena pinta en absoluto. And I bet y apuesto you can use the same power we have now. A que ahora puedes utilizar el mismo poder que nosotros ahora. ¿Huh? ¿Huh? Hey, what should we do? Hey, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a volver o tomémonos un descanso. Volvamos, en plan, vámonos de aquí o tomémonos un descanso. Pero aparentemente conseguir tu persona te cansa y eso, por algún motivo. Tomémonos un descanso. All right, let's get back to the entrance, though. It's dangerous around here. Está bien, volvemos a la entrada, sin embargo, es peligroso por aquí. I never said I needed a break. I can still keep going. Yo nunca he dicho que necesitaba un descanso. Todavía puedo continuar. Don't overdo it. No te pases. It's not that we don't think you can. It's just we have to save Yukiko-san no matter what. No es que creamos que no puedas, es que tenemos que salvar a Yukiko-san, no importa cómo. Now that you have the power, you can fight with us. It'd be much better for us all if you had your strength back. Ahora que tienes tu poder, puedes luchar con nosotros. Sería mucho mejor que para todos si tuvieras tu fuerza de vuelta. That's why we're saying we should go back and regroup. Por eso digo que deberíamos volver y reagruparnos. But Yukiko's still in here, isn't she? Pero Yukiko todavía está aquí, ¿verdad? If those were Yukiko's true feelings, then I have to tell her something. Si esos son los auténticos sentimientos de Yukiko, entonces tengo que decirle algo. Not as strong as she thinks. It's because she was with me. No soy tan fuerte como ella piensa, es porque ella estaba conmigo. Because we were always together, I was able to act that way. If we weren't, I'd... Porque como siempre estábamos juntos, era capaz de actuar de esa forma. Si no lo estuviéramos yo... Bueno, tú puedes recuperar tu energía, entonces puedes decírselo. Yuki-chan's normal. The shadows don't attack normal people. Yuki-chan es normal. Las sombras no atacan a la gente normal. They only attack when the fog lifts here. Solo atacan cuando la niebla se disipa aquí, lo cual es súper conveniente para nosotros, pero vale. So Yukiko-san will be safe until then, right? Entonces Yukiko-san estará bien hasta entonces, ¿verdad? I'm positive. Estoy seguro. Why? I don't get it. ¿Por qué? No lo entiendo, porque si no tendríamos que hacer toda la mazmorra de una y hemos subido un piso y nos han jodido. Teddy told us that the weather here is the opposite of our own world. Teddy nos ha dicho que el clima aquí es el opuesto a nuestro mundo. When it fogs over in our world, that's the day it lifts here, and that's when the shadows attack their victim. Cuando hay niebla en nuestro mundo, entonces se disipa aquí, y ahí es cuando las sombras atacan a su víctima. So even if we leave for a while, Yukiko-san won't be in danger until the fog starts to cover Inaba. Así que aunque nos vayamos por un rato, Yukiko-san no estará en peligro hasta que la niebla cubra a Inaba, y eso es el factor de la televisión. Hay que mirar la lluvia y hay que mirar la niebla. Estoy seguro de ello. Fue igual para nuestra... para Senpai, para la... para entrevistadora. ¿No recuerdas cómo había cómo estaba nublado en los días que murieron? ¿Quieres decir que fueron asesinados por sus otros yos? The fog usually appears after it rains. La niebla usualmente aparece después de que llueva, así que realmente solamente tenemos que buscar la lluvia. But it's been sunny lately. I don't think it's going to rain anytime soon. Pero ha estado soleado últimamente, no creo que vaya a llover de inmediato. Don't worry so much. We'll check the weather forecast first thing when we get back. No te preocupes. No te preocupes tanto. Miraremos el tiempo y la primera miraremos el resumen del tiempo, la primera cosa cuando volvamos. Pero no puedo darme la vuelta ahora, hemos llegado tan lejos, hemos llegado al segundo piso. Hemos llegado al segundo piso. Yukiko still here. She's all alone. She must be so scared. Yukiko todavía está aquí, tiene que estar
Está ella sola, tiene que tener tanto miedo. Entonces tú dime cuánto más lejos tenemos que llegar para... tenemos que entrar para llegar a Yukiko-san. Eso. You don't know what's up ahead. The enemies might be even stronger. No sabes lo que hay más adelante. Los enemigos se podrán volver más fuertes. If we push ourselves too hard and get wiped out, who will save Yukiko-san then? Si nos esforzamos demasiado ahora y nos eliminan, ¿quién salvará a Yukiko-san entonces? We can't fail, no matter what. No podemos fallar, no importa cómo. ¿Me equivoco? All right. Está bien. I'm sorry about before. Siento lo de antes. I shouldn't have rushed in like that by myself. No. Tenía que haberme... No tenía que haber entrado así yo sola. No te preocupes. Vamos juntos la próxima vez. O sé cómo te sientes. Y ni siquiera has gritado al héroe Jenkins cuando has entrado de cabeza. Sin preocuparte. ¡No te preocupes! ¡Vayamos juntos la próxima vez! O sé cómo, sé cómo te sientes. Vayamos juntos la próxima vez. No worries. No te preocupes. We're definitely gonna save Yukiko-san, right? Vamos a salvar a Yukiko-san definitivamente, ¿verdad? Right. Por supuesto. El poder de la amistad siempre triunfará. Ah, no recordaba si había aquí algo más. Ah, creo que es lo que es. I'm feeling even worse than the last time I came in here. Me siento todavía peor que la última vez que vine aquí. My head feels like it's gonna split open. Are you guys okay? Mi cabeza se siente como si se fuera a partir en dos. ¿Estáis vosotros bien? Estamos totalmente bien. ¿Por qué solamente a Chie? Oh, es gracias a estas. Las gafas de hipster son hipster, hipster. Estamos totalmente bien. ¿Por qué solamente Chie? ¿O es gracias a las gafas de hipster? Gracias a ser un hipster e ir súper a la moda. Tienes razón, no llevas las gafas. Ella ahora mismo está viendo la niebla. Ah, sí, ¿qué hay con esas gafas? ¿De repente vuestra visión ha empeorado? Tío, ¿no te habías dado cuenta hasta ahora cómo en estado de pánico estabas? Tengo un par preparado para Chie-chan también. ¿Cuándo las has hecho? Aquí tienes. A la moda. Oh, what the? This is awesome. It's like the fog doesn't exist. Wow, qué demonios, esto es alucinante, es como si la niebla no existiera. Why didn't you whip those out earlier if you had them? ¿Por qué no las sacaste antes si los tenías? I made them right now. You didn't tell me she was coming. It was all so sudden. I mean, sudden. Las he hecho ahora mismo. Vale. ¿No me dijiste que iba a venir? Ha sido todo tan triste, quiero decir, repentino. Ah, sí que ese es el truco. Me estaba preguntando cómo podíais ver por dónde ibais. Hey, is it all right if I keep these? Oye, ¿está bien si me quedo estas? So show. Por supuesto, es la única que ha preguntado, por cierto. Nosotros nos las hemos quedado y ya está, hemos asumido. We'll have to stop here today, but I'll be back with these puppies. Tendremos que parar aquí por hoy, pero volveré con estos, con estas. Será mejor que no vengáis sin mí, ¿vale? Vale, hagamos una promesa
Entre todos. Nadie viene solo. Es demasiado peligroso, aunque literalmente puedes venir solo. O sea, puedes venir con todos, pero decir, me voy solo a la mazmorra que os den. Como en el 3. Si no trabajamos juntos, no seremos capaces de resolver este caso o salvar a Yukiko-san. ¿Entendido? Tienes razón. Estoy en desacuerdo. Vale. Tienes razón, estoy en desacuerdo. Y si tu familia encuentra las gafas no están graduadas, le dices que eres hipster y ya está. Cojones, es fácil. Hipster es siempre la respuesta. Y a la vez, nunca. El poder de la vista. Sí, estoy de acuerdo. Yo también lo prometo. Salvemos a Yukiko. Resolvamos el caso. Esto estará chupado para nosotros. ¿Cuándo viene el punto de guardado? Dejarme guardar juego ya. Salvemos a Yukiko, resolvamos el caso. Esto estará chupadísimo. Facilísimo. All right. So from tomorrow on, we'll try and come here as much as we can after school. And that includes days off. Está bien, así que a partir de mañana intentaremos venir aquí tanto como podamos después de clase, y eso incluye los días libres, o sea, los domingos como hoy. Hey, would you mind being our leader? Oye, ¿te importaría ser nuestro líder? You were the first to get this power, and you're way better in a fight than either of us. ¿Por qué tiene que haber un líder? Eres el primero que conseguiste este poder y eres mucho mejor en una pelea que, que el resto de nosotros. Creo que sería mejor para todos si eres el que organizas el ritmo de la investigación y seguimos tu liderazgo. A mí no me importa jugar a ser el segundo. Déjamelo a mí. Sí, ¿por qué no? No. Déjamelo a mí. Por supuesto, ¿por qué no? ¿O no? Ups. Y por cierto, esto de que vengamos la mayor cantidad de veces después de clase quiere decir hay que hacer las mazmorras a la primera, viniendo solamente un día o no vale. No se puede volver. Y por eso hay que comprar todos los refrescos posibles porque lo más importante es el SP. Dejármelo a mí. I had a feeling you'd say that. Suponía que ibas a decir eso, ¿de verdad? Podía haber dicho que no. I mean, I'm more the advisor type, you know? An ideas man, not an executive. Dato de interés, si dices que no, al final te embaucan es como si hubieras dicho que sí. Dices no, y te dicen no, pero es que no sé qué, o sea, que sí eres el líder, y tú, pues, ¿para qué me preguntas, atontado? Quiero decir, soy más el tipo que da consejos, ¿sabes? Un hombre de ideas, no un ejecutivo. I'm with Yosuke. If you're the one calling the shots, I'd feel a lot more comfortable about this. Estoy con Yosuke. Si eres tú el que toma las decisiones, estaré mucho más confortable con todo esto. I'm with Yosuke too. If you're the one calling the shots, my pillow will be a lot more comfortable at night. Estoy con Yosuke también. Si tú eres el que toma las decisiones, mi almohada estará mucho más confortable. Será mucho más confortable por la noche. Teddy, would you please stop talking? I'm really on edge right now. Teddy, ¿quieres por favor dejar de hablar? Estoy realmente al límite ahora mismo. ¿Sientes que has sido unánimemente puesto como líder? Tus días de perseguir este caso junto con tus amigos han comenzado. Y sin decirle nada a la policía. Enlace social. Porque tiene que haber un enlace social del propio equipo, o sea, el tuyo propio. Que subirá por historia y ya está. Tú eres yo, y yo soy tú. Has establecido un nuevo vínculo. Te acerca más a la verdad. Ahora estás bendecido para crear personas de la arcana del tontico, del ignorante, del full, vamos. Del acero, de la tuya. Has establecido el enlace social del equipo de investigación. Ahora ganarás más experiencia al fusionar personas de la arcana esta. Ok. Let's get some rest for today, so we're ready for tomorrow on.
Vale, vamos a descansar por hoy para que mañana estemos listos. And don't forget to check the weather forecast. It gets foggy after a lot of rain, so let's keep an eye out. Y no te olvides de ver el clima, del clima. Sí, hay niebla después de mucha lluvia, así que echemos un vistazo. Also, let's make sure we gear up for next time. Así que bueno, estemos preparados. Además, asegurémonos de coger equipación para la próxima vez. Después de unos cuantos días de lluvia, la niebla se asienta. Así que por favor, échale un vistazo al clima cuando termine de explorar el mundo de la televisión. Explorando el mundo de la televisión se hace por la tarde, después de clase, ¿vale? Aquí no es por la noche. No puedes subir un enlace social e ir a la televisión. Tienes que o ir a la televisión o subir un enlace social. Lo cual quita mucho tiempo. Lo cual solo podemos completar las mazmorras del tirón. De una. Es de una o de ninguna otra forma. Se entra y no se sale hasta que no esté terminada la mazmorra ni de coña. Porque si no, perdemos oportunidades de subir enlaces sociales. Y está el tiempo pegado, o de estudiar o de lo que sea. Decides volver a Younes después de... Decides volver a Younes e ir a casa. Y ya hemos llegado. Los tres estáis teniendo cena. ¿Puedo guardar? Las noticias están en la televisión. Y esto es todo por noticias mundiales. A continuación, las noticias locales. Dojima está callado, con una expresión de preocupación en su cara. Hey, mind if I ask something? ¿Te importa si te pregunto algo? You aren't getting involved with any strange business, are you? No te estarás involucrando en ningún negocio raro, ¿verdad? ¿Lo dices porque hemos ido con armas al este? What happened at the station this afternoon? Still bothering me. Lo que pasó en la estación esta tarde todavía me está preocupando. Is there anything you're not telling me? ¿Hay algo que no me estés diciendo? Por supuesto que no. No es nada importante. No te preocupes. ¿Por qué no podemos decirle al tío policía investigador que tenemos superpoderes? O sea, la tele está ahí. Nanako, vete a la cama. Mira qué truco. Ups, se me ha colado la mano en la televisión. A lo mejor después de rescatar a Yukiko, que no tengamos nada urgente que hacer, pero no sé por qué no metemos la cabeza en la televisión. Por supuesto que no es nada importante, o no te preocupes. Rápido, que está ya la decisión final por hoy, que cortamos ya, por amor de Dios. Que esto se está alargando muchísimo. Son 3 horas ya o algo. No, 3 horas y media. Me lo cago en todo. Venga. No es nada importante, si vosotros lo decís. Nada importante en absoluto. Yo seré el que juzgue eso. Solamente me ha estado recomiendo, es todo. ¿Qué pasa? ¿Estáis luchando? No, no estamos teniendo una pelea. ¿Esta no es la estación de policía? I agreed to look after you, so don't get yourself involved in anything that could get you into trouble. Estuve de acuerdo con ocuparme de ti, así que no te metas en nada que te pueda... No te involucres en nada que te pueda meter en problemas. Got that. ¿Lo entiendes? Sí, solamente puedo morir en el mundo ese.
Y ahora, el resumen del tiempo. Due to high pressure fronts from the west, that sunny spring-like weather will stay with us for a while longer. Gracias a altas presiones, a frentes de altas presiones que vienen desde el oeste, esta primavera soleada, este clima de primavera soleada se quedará con nosotros un poco más tiempo. ¿Es esta la mujer que decide qué tiempo va a hacer? Porque cuando dice que va a hacer sol, siempre lo hace. No tienes ni idea, es al contrario. She's not really deciding it. No lo está decidiendo realmente. Never mind. No importa. Las noticias continúan a pesar de la atmósfera pesada que hay ahora mismo de interrogaciones. ¿Y por qué cojones no le decimos que... Mira, tengo superpoderes, ¿qué opinas? Y creo que sé cómo han asesinado a toda la gente. ¿Quieres un ascenso? ¿Quieres superpoderes? Porque, honestamente, he guardado ya. Pues acaso voy a guardar otra vez. Vamos a cortar el live stream ya por hoy, por fin. Y este fin de semana se acabó. La introducción se ha terminado. Creo que ya tengo libertad de movimientos a partir de mañana. Pero mañana iré a la mazmorra. Porque cuanto antes lo haga, mejor. Y empezamos de verdad con la vida escolar y con todo. El protagonista de este juego es un poco egoísta, porque en el Persona 3 hacía falta ser el puto elegido para tener poderes, para poder luchar contra las sombras. Aquí solamente tienes que entrar en la televisión, enfrentarte a tus miedos, literalmente, y ¡hala! Persona gratis para todos. ¿Por qué no estamos ahí? Venga, a meter personas ahí en la tele, venga. ¿Quién quiere poderes? Yo os ayudo. Cada día uno, venga, poderes para todos. No sé, es un poco egoísta, ¿no? Por su parte, no. Venga, ¿quién quiere poderes? Poderes para todos. ¡Hala! Todos a la tele, ya verás qué risa. Nos montamos una bacanala y cojonuda. Pero bueno, vamos a cortar ya. Y mañana, la semana que viene, quiero decir, continuamos con esto. Y venga, más animepolleces siempre. Pero bueno, animepolleces para todos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.